bienvenidos todos a esta parroquia de Santa María, a esta parroquia que se sitúa en el centro de las calles de nuestras villas y que nos junta a todos, nos congrega a todos para un acto solemne. Querido hermano mayor de la cofradía del Santo Entierro, Javier, miembros del Cabildo, querido párroco de Santa María, Javier, representantes de las distintas cofradías, miembros de la coordinadora de cofradías de Aranda, autoridades de las distintas instituciones que trabajan por nuestro pueblo, queridos aratinos, quiero agradecer la invitación de la cofradía a predicar en este acto solemne que lleva tradición, que tantos han pasado por aquí. ¿Quién me iba a decir que con 3 años de cura iba a terminar predicando en un púlpito como hace años? Pues es un honor para mí también, y he de decir que esto impresiona. Hablando de impresiones, es lo que vamos a vivir en estos instantes. Vamos a ver una cruz, vamos a ver un cuerpo semidesnudo, vamos a ver algo a lo que estamos muy acostumbrados, pero que no es tan normal como parece. Me gustaría que cada uno de los que estamos aquí guardando silencio nos intentemos meter con los 5 sentidos en la pasión y muerte del Señor que hoy estamos celebrando, que toda la Iglesia Universal celebra. Que nos metamos con los 5 sentidos como si fuésemos uno de los que presenció aquel momento en el Calvario, en el Gólgota. Que nos metamos con los 5 sentidos imaginando las caras de nuestra Madre, la Virgen María, la Virgen de las Angustias, que está aquí presente. Me gustaría que nos metiésemos con los 5 sentidos en todo lo que pudo ser aquel momento. Cada uno puede imaginar lo que quiera. ¿Cómo eran los romanos? ¿Cómo eran los judíos cuando se fueron? ¿Qué discípulos estaban? Juan, las santas mujeres. ¿Qué es lo que sufrió? Y es que la cruz es el culmen de una pasión. La cruz es el culmen de una historia, de un camino de la cruz. Esos viacrucis que este tiempo de cuaresma hemos rezado en las parroquias, incluso esta mañana. Esos viacrucis que también llevamos cada uno de nosotros en nuestras vidas. La cruz, el Gólgota, la muerte, es el culmen de esa historia de amor y de pasión por cada uno de nosotros. Por la cima de aquel monte veo venir 4 cofrades que se acercan hacia el santo lugar. Sin duda deben ser los destinados de cumplir la honrada misión de bajar de esa cruz y dar honrosa sepultura al cuerpo de nuestro Señor. Hermanos, no retardéis en dar principio a vuestra obra. Presentaos a nuestra Madre Santísima, inclinaos ante la Virgen, postrándoos a su maternal presencia. Aquí nos tenéis, Señora. Oh Virgen de la Angustia, por tus dolores, en mis horas de pena, no me abandone. Vuelve piadosa esos dulces ojos al que te invoca. Estrella de los mares, cuyos reflejos en mis ojos de niño resplandecieron. ¿Te acuerdas, Madre, a tus pies, cuántas veces recé la salve? Del mundo en los peligros, tú no me dejes. A recoger mi alma, ven en mi muerte. Tan solo anhelo, asido de tu manto, volar al cielo. Ministros del Señor, subid a ese leño y cumplid con vuestro encargo. Todavía no podemos ver la cruz. Hay un velo que cubre esa cruz. Y cuando en unos instantes se descubra ese velo, veremos la muerte en persona, veremos esa cruz que fue cargada por cada uno de nosotros. Y es que, fijaos, en nuestra vida aparece así también la cruz. No la esperamos, no sabemos cuándo va a venir. Esos instantes en los que el dolor, la enfermedad, las circunstancias adversas, el sufrimiento, tantas cosas que nos pasan en la vida, aparecen sin desearlo, aparecen sin querer. Y es que
Así apareció también la cruz de nuestro Señor, y así aparece y se muestra ante nosotros. Como decía al principio, me gustaría que cuando se descubra este velo ahora, que intentemos meternos en el Gólgota, que intentemos meternos con los cinco sentidos allí, que no asumamos esto como algo normal, como una representación clásica de aquí de Aranda, que no pensemos que esto pasa todos los años y ya está, que, bueno, que nuestras casas, que llevamos cruces, que la Semana Santa es así. Intentemos meternos en el misterio de la pasión y muerte del Señor. Retirad el velo, cofrades. Aparece la cruz imponente, la cruz que clava el Señor sus ojos en nuestros ojos, que nos interpela a cada uno de los que estamos aquí, que no podemos permanecer como si nada ante este momento, que nos tenemos que preguntar, que nos tenemos que interpelar, tenemos que reflexionar acerca de nuestra vida. En lo más alto del travesaño de la cruz aparece ese letrero INRI, que estaba escrito en diferentes idiomas para la época, para que todos lo entendieran, para que nadie quedara ajeno a aquel momento y quién era aquel que estaba en la cruz. Y es que estaba puesto Jesús, rey de los judíos. También nosotros matamos con la lengua. También nosotros criticamos y hablamos de los demás y decimos quién es este y quién es el otro. Piensa cuándo ha sido la última vez que has criticado. Piensa quién ha sido la última persona que has matado con la lengua. ¿Cuántas personas sufren por lo que decimos? ¿Cuántos prejuicios? ¿Cuántas insidias? ¿Cuántas calumnias en nuestros tiempos? Donde hablar es muy fácil, donde las redes sociales nos permiten tener a golpe de clic un comentario hacia los demás. Y muchos comentarios son de odios y de etiquetas, de burla. Nosotros también hacemos esto y, como digo, insisto, matamos con la lengua. Sin darnos cuenta, lo que parece un comentario pequeño, tonto, absurdo, puede hacer muchísimo daño. Piensa, ten presente, ¿cómo puedes hacer para evitar eso? Piensa el daño que hace en tu corazón. Piensa el daño que hicieron al Señor que está aquí presente. Piensa en esas etiquetas, en esas lenguas que utilizamos como armas arrojadizas para odiar, para mostrar los defectos de los demás. Retirad el letrero de la cruz, hermanos. Presentad el letrero a la Virgen. Siguiendo en un orden descendiente de arriba a abajo, lo que le queda es la corona de espinas. Una corona trenzada para él. Normalmente no se utilizaban este tipo de coronas para el castigo. Bastante castigo era la cruz, como para encima poner más defectos, más dificultades a esa cruz. La cruz, la corona que representa la realeza, rey de los judíos, era una corona de espinas. A lo que nos tenemos que preguntar, ¿quién es el rey de nuestra vida? ¿Qué es lo que reina nuestra vida? Quizás tu corazón se mueve por el consumismo, por gastar, 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 tener, 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 por el materialismo, de coche, esta casa, y que me da igual los demás. Eso reina tu corazón y lo enfanga. Piensa si eres el rey de tu vida o no, la reina de tu vida o no.
Piensa qué te mueve el corazón, qué te mueve a hacer las cosas. ¿Es un sentimiento honrado, de caridad o de odio, de interés? ¿Qué reina en tu vida? ¿El odio hacia los demás, como decíamos antes? ¿O el cariño, o el donarse, o el entregarse? ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Las ideologías? ¿Un pensamiento político al que nos aferramos y no pensamos más? ¿Un estilo de vida que no permite entrar a los demás y que no dejamos a nadie entrar en él? ¿Quién es el rey? ¿Qué reina en tu corazón? Pues esa corona es de espinas para que se incruste, para que se meta en nuestro corazón, para que nos recuerden que Él es el rey de nuestras vidas, que el Señor, el que está aquí crucificado, es el que reina en el mundo. Y es un reino que no entiende de mapas políticos, de fronteras, que no entiende de personas, que se da a todos, que abre los brazos a izquierda y a derecha, indiferentemente, incondicionalmente, a tu forma de pensar. Si vas a misa o no vas a misa incluso, plantéate esto, Dios se abre a ti, Dios quiere reinar en tu corazón si le dejes. Y cuando uno experimenta que Dios reina en la vida de uno, los problemas, las dificultades, pasan a segundo plano. Relativizamos la vida, porque al final entregamos la vida a Él, reina Él en nuestra vida. Nuestras decisiones van a estar gobernadas, dirigidas y reinadas por Él. Y no es que seamos marionetas, sino es que es precioso entregar la vida por Él, dejarnos amar por Él, dejarnos tocar y reinar nuestro corazón por Él. Retirad la corona de espinas, cofrades. Presentadla a la Virgen. Seguimos, continuamos, y están esos clavos, a izquierda y a derecha, en sus manos. La mano derecha o la mano izquierda, a veces nos ata, nos mata. Y es que, fijaros ahora en las manos, la mano derecha, cómo está clavada a la cruz, cómo los dedos están agarrotados de dolor, de no poder moverse, de no poder agarrar nada, de no poder tocar nada. Es la pasión la que le lleva a eso. Y a veces nosotros también somos esclavos. Un esclavo es quien está atado a otra persona, o está atado a algo, en el que no tiene libertad para moverse, no tiene una amplitud para poder moverse y ser libre para hacer lo que le apetezca o le venga en gana. Y es que en una época en la que llevamos la bandera de la libertad por todos los lados, muchas veces somos los menos libres, porque estamos condicionados por el qué dirán, por la sociedad de la imagen, por no quedar mal. Estamos atados a afectos también, incluso a personas. Muchas veces mendigamos amor. Mendigamos amor en la persona menos indicada, que nos va a utilizar y nos va a hacer daño. Y nos atamos, y nos aferramos, y nos dejamos clavar. Y eso tiene un daño muy difícil de curar. Tiene que venir alguien a desclavarte. Tiene que venir alguien a quitarte los clavos de esa esclavitud. Tiene que venir alguien para decirte, tú vales la pena. Tú eres libre, yo te he creado libre. Ese alguien es Jesucristo en la cruz. Te recuerda que Él ha muerto por ti. Que Él te ama, como hemos dicho antes, incondicionalmente. Que tu vida tiene un sentido. Que tu libertad no tiene precio. ¿Qué esclavitud tienes tú hoy en tu vida? Como decíamos, la imagen, el qué dirán, el dinero, el poder,
personas, intereses, ¿qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te hace esclavo? Retirad, hermanos, el clavo de la mano diestra. Ahora el cuerpo de Cristo, de nuestro Señor, depende solo de una mano y del clavo de sus pies. La mano izquierda. Hoy el Señor, en esta pasión y muerte, nos invita a que clavemos nuestros pecados. Tenemos que desclavarnos de las esclavitudes, de lo que no nos hace libre, de lo que nos aparta de la felicidad. Pero a cambio, para ello, tenemos que clavar nuestros pecados. Tenemos que clavar nuestras miserias, nuestras faltas. Cada uno tiene que hacer su examen particular. ¿Qué es lo que te hace daño? ¿Qué es lo que llevas por dentro que hace daño a los demás? ¿Qué es lo que haces que no honra a Cristo, no honra a Dios? Hoy, como si fuese tan fácil, Dios te invita a que te despojes, que te libres de todo eso que te quita la felicidad, que se lo entregues a Él. Y es que, fijaros, a veces somos tan egoístas que nos queremos quedar hasta nuestras propias faltas y pecados, que no lo hablamos con los demás, con quien pueda ayudarnos, que nos conformamos y nos quedamos con esa mediocridad de llevar una vida, pues, haciendo lo que se puede. Dios te dice hoy, entrégame tus pecados, entrégame tus faltas, lo que oscurece, empobrece tu corazón. Clávamelo donde quieras, pero déjamelo, deja de ser tan egoísta. Y es que la vida del cristiano es fácil de esta manera. Déjale tus cruces, déjale tus faltas. Y fíjate que se las podemos dejar a los pies de la cruz. Y cuanto más faltas, cuanto todo lo que llevamos, cuanto más transparentes, ahora que estamos en una época en la que se lleva por bandera también la transparencia, qué bueno es esto, ¿no? Pues cuanto más transparentes seamos con nosotros mismos, también va a ser mejor. Deja todo eso a los pies de la cruz para que la cruz se alce y reine en nuestro mundo tan necesitada del Señor. Retirad el clavo de la mano izquierda. Quedan los pies. Y seguramente Cristo solo veía esos clavos en sus pies. El peso de las cruces que llevamos en nuestras vidas, cada uno la suya, hace que en ocasiones no veamos un horizonte, no veamos un sentido, sino que solo podamos ver nuestros pies, nuestros clavos en los pies. Porque cuando uno lleva el peso de la cruz, cuando uno solo puede ver sus pies, le bloquea el miedo y no puede andar, no puede seguir adelante, no puede caminar.
Quizás estés tú en esta situación, que la vida pues te ha tratado injustamente, que esas cruces que asumes, que te han llegado de repente, pues hace que camines, que no puedas caminar por el peso de esa cruz. Hoy el Señor te invita a que le dejes tu cruz también, a que te dejes ayudar por él, como te podrías ayudar por el cirineo, para que quitando ese peso de la cruz, llevando esa cruz con cristiana resignación, puedas ver un horizonte, puedas ver que hay una esperanza, que la cruz, que la muerte, no tiene la última palabra. Retirad el clavo de los pies, hermanos. Presentadlo a la vida. Aparece el cuerpo del Señor muerto, despojado ya de todo. No tiene nada, ni clavo, no tiene ni hierro, ni nada. Y es que parece que todo está perdido. Cuando ya no te queda nada, cuando ya no tienes esperanza, como decíamos, parece que el mal ha hecho de las suyas y ya no hay futuro, ya no hay un horizonte. Y es que parte de la cruz, parte de lo que hizo Cristo en la cruz, es la redención. Estas palabras a veces que son un poco complicadas de entender. Y es que redimir los pecados es asumirlos como propios para eliminarlos. Siempre nos explicaban en teología, poniendo un ejemplo que nos pueda ayudar, que en un pueblo circulaba un billete falso, que circulaba entre los comerciantes y demás. Todo el mundo se daba cuenta que ese billete era falso, pero nadie quería asumirlo, nadie quería quedárselo, porque era perder dinero, porque era cargar con algo que no era suyo, y al final perdías. Pues Cristo, con el mal del mundo, con los pecados del mundo, hizo lo mismo. El mal del mundo circula, el pecado circula por nuestras vidas. Pues alguien tuvo que asumir todo el pecado, toda la miseria de la humanidad como propio para que dejara de circular por ahí. Y este es el sentido de la redención. Y por lo tanto, la cruz no nos tiene que llevar al pesimismo, a la tristeza, sino que llevamos con orgullo nuestras cruces y las alzamos porque precisamente es lo que nos da esperanza. Porque Cristo ha vencido al mal de una vez para siempre. Que cuando te encuentres ante un muro, piensa en la cruz. Que cuando pienses que no tienes futuro, que no tienes esperanza, que los errores te consumen y que no puedes más con la vida, mira la cruz. Que cuando pienses que ya estás solo, que no tienes nadie, que está todo fatal, mira la cruz. La cruz es redentora, la cruz es salvadora, la cruz es la llave de la resurrección. Así que cuando veamos el cuerpo de Cristo de esta manera, que tengamos esperanza, que nos alegremos, porque nuestras faltas han sido ya perdonadas. Descended ya, hermanos, el cuerpo de nuestro Señor. Thank you.
presentad el cuerpo muerto del Señor a la Virgen, hermanos. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. Oh, cuán triste y cuán aflicta se vio la madre bendita de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y quién os entristeciera, madre piadosa, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo, vi a Jesús en tan profundo tormento la dulce madre. Vio morir al hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh, dulce fuente de amor, hazme sentir tu dolor, para que llore contigo, y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo, y porque amarle me anime, en mi corazón imprime las llagas que tuvo en sí. Y de tu Hijo, Señora, divide conmigo ahora las que padeció por mí. Hazme contigo llorar y de veras lastimar de sus penas mientras vivo, porque acompañar deseo en la cruz donde le veo tu corazón compasivo. Virgen de las vírgenes santas, lloré ya con ansias tantas que el llanto dulce me sea, porque su pasión y muerte tengan mi alma de suerte, que siempre sus penas vea. A que su cruz me enamore y que en ella viva y more de mi fe y amor indicio, porque me inflame y encienda, contigo me defienda el día del juicio. Haz que me ampare la muerte de Cristo, cuando en tan fuerte trance vida y alma estén, porque cuando quede en calma, el cuerpo vaya mi alma a su eterna gloria. Amén. Mostrad la espalda al pueblo. Vemos esa espalda llena de latigazos, latigazos que fueron reales, latigazos que fueron de diferentes estilos y tipos, latigazos que le dieron al Señor. Pero en nuestra vida muchas veces nos autoflagelamos, nos autodestruimos con comentarios negativos hacia nosotros, con pensamientos negativos de nosotros mismos, con desesperanza propia, y la autoestima se queda como esa espalda. Dios te dice que ha vivido sus latigazos por ti y que por eso tu vida tiene un sentido, tu ser desde que naciste tiene una dignidad. Da igual luego lo que hagas. Cuando te ataquen esos pensamientos, cuando creas que no vales nada, cuando te embargue la desesperanza, piensa en Cristo, que murió por ti. Y ahora, hermanos, depositadlo en las andas el cuerpo de nuestro Señor. Thank you.
cuerpo de Cristo está en las andas para salir en procesión. Está todo preparado. Salir en procesión no significa simplemente pasar por las calles, sino en este Viernes Santo en concreto, consiste en llevar por nuestras calles el cuerpo de Cristo. Y al final es llevar la esperanza a todas esas personas, porque como hemos dicho, la muerte no tiene la última palabra. El mal de nuestras vidas no tiene la última palabra. Por lo tanto, que salgamos con orgullo cristiano por las calles, profesionando, viviendo con intensidad, con profundidad, esta profesión tan querida para muchos y tan esperada. Así que ahora salgamos a nuestras calles.